Me acabo de enterar de que en nuestro país hay 500 circos. En ellos trabajan 2.500 animales, desde elefantes hasta lemures o perritos. Siempre que veo a estos animales, me pregunto quién los prepara, cómo los prepara, con qué sistema. Bueno, desde luego se encargan de ese delicado trabajo profesionales que son entrenadores. Yo quiero conocer su sistema y desde luego me voy a acercar a su testimonio. ¿Me acompaña? Bebeto tiene 20 años. Me dicen que desde muy niño empezó a adiestrar animales. Por el momento él trabaja con camellos, dromedarios, llamas, cebras y bueno, veo que está haciendo un ejercicio extraordinario. ¿Será necesario para su trabajo? Por lo pronto, será necesario que lo interrumpa. Bebeto, ¿puede aterrizar? Claro. ¿Puede sentarse un momentito? Claro que sí. ¿Qué tan importante es para usted mantener la condición física en su calidad de maestro, digamos, de los animales? Pues muy importante, no nada más para los animales, sino para que todo lo que realizamos en el show. ¿Desde qué edad empezó a trabajar o a adiestrar animales? Pues mira, yo nazco en el circo. Cuando yo nazco, mi papá ya tenía su circo, ya tenía tigres, ya tenía elefantes, camellos, Bebeto, ¿qué caballos. ¿Qué circo es? No sabemos. Es el circo de los Fuentes Gasca. ¿Qué generación de Fuentes Gasca son ustedes? Yo soy la tercera generación. La tercera generación, desde que mi abuelito inauguró el Circo Unión. De ahí ya nacieron más de 20 circos que están en todo el país. ¿En qué año fundó su abuelo el Circo Unión? Más o menos. Cunión lo fundó, ahorita no recuerdo bien, pero ya tiene más de 100 años de tradición. Me imagino que usted y todos los niños de la familia iban al circo, a las funciones. Exacto, cuando yo nazco en el circo, pues yo iba a la escuela, como cualquier niño normal. Yo venía de vacaciones al circo y a mis amigos les decía, es que yo tengo tigres, yo tengo caballos. ¿Y le creían, perdón? Al principio no me creían. No me creían y cuando yo ya les mostraba videos, fotos, ya me decían, oye, ¿cómo es un tigre? ¿Cómo es un caballo? ¿Cómo es de todo tipo de animales? De cada función de circo, ¿qué es lo que más le gustaba a usted? A mí siempre desde pequeño yo quise ser entrenador, ya que yo veía a mi padre trabajar en la función. Yo decía, ¿él trabajaba como entrenador? Él trabajaba como entrenador. ¿Qué tipo de animales trabajaba? Él trabajó de todo tipo de animales. Él trabajó tigres, elefantes, chimpancés, él trabajó todo tipo de animales. ¿Veía usted el entrenamiento o nada más lo veía en la función? No, yo veía el entrenamiento. Cuando yo ya tenía 10 años, le ayudaba a entrenar unos caballos miniatura. O sea que yo desde pequeño ya entré a todo esto que es el entrenamiento de animales. Cuando una persona quiere ser entrenador de animales, tiene que prepararse de una manera especial, tiene que pasar un tiempo para que pueda acercarse a los animales en calidad de entrenador? Sí, claro, tiene que entrenar, tiene que tener mucha paciencia, porque los animales son de paciencia, tienen que llegar poco a poco con los animales, porque el animal te tiene que aceptar, te tiene que tomar cierto cariño para que permita obedecer tus órdenes. El tiempo que transcurre entre el momento que uno se acerca a un animal y el momento en que el animal le tiene confianza, ¿es siempre el mismo? No, todos los animales son diferentes. Un animal puede ser un poco más nervioso, un poco más A ver, pensemos, el animal más confiado, el que te ganas más rápidamente. Perdón, ¿te puedo hablar de tú? Sí, claro que sí. Okay. El animal que te ganas más rápido, en una semana ya te sí, tiene confianza. Depende, podría ser como un tigre, podría ser como un caballo. El animal más dócil es el caballo, el que permite. ¿Esa docilidad tiene que ver con el nivel de inteligencia de los animales? Sí, claro, hay animales que son muy inteligentes, que obedecen, que te entienden qué es lo que quieres hacer. ¿Hay palabras concretas que utilices con cada animal? No, todas las palabras con ciertos animales son diferentes. Son diferentes, no todos los animales. ¿En español? En español, en inglés se podría, pero todos los animales es como tú lo entrenes. Por ejemplo, si vas a empezar a entrenar con una llama hoy, ¿qué harías para dar comienzo a tu trabajo? Exacto, lo primero es despacio, que todo lo que yo quiero que lo hago caminando, le voy hablando despacio, tranquila, la voy acariciando para que ella se tranquilice, le doy premios para que ella no esté nerviosa,
para que entienda qué es lo que necesito que ella haga. ¿Con qué premias a una llama? A una llama con pan, con galletas, con caricias. ¿Cuánto tiempo puedes trabajar con un animal seguido? Eso va dependiendo del animal, ya que hay animales que cuando se estresan o cuando ya no supieron qué es lo que tú quieres que hagan, hay que pararlos, no hay que forzarlos, porque eso lo único que hace es retrasa tu entrenamiento. Las personas y los animales tenemos momentos buenos y malos, creo yo. Si un animal entra y tú le notas que no quiere trabajar, ¿qué haces? Lo dejo sin trabajar, ya que no los forzamos o le doy más premios, lo motivo más. Si yo veo que él no tiene ganas, está de malas, hoy él no es su día, si yo ya vi que él ya no quiere, lo guardo. ¿Un animal en celo trabaja con la misma facilidad o al mismo ritmo que otro? No, cuando está en celo son diferentes, no es lo mismo, depende de cierto animal, por ejemplo los tigres. Cuando las hembras llegan a estar en celo, están como que un poco molestas, un poco irritadas. Entonces tienes que aprender a saber cómo es cada animal, tienes que aprender a entenderlos y respetarlos. Ya vimos cuánto trabaja un animal en su entrenamiento. ¿Cuánto tiempo puede estar un animal en la pista sin que se fatigue, sin que se estrese? Nosotros, nuestros actos de animales duran máximo 8 o 5 minutos, no duran más en un show. ¿Cuánto duras tú en tu entrenamiento aquí? En mi entrenamiento como acróbata, yo diario, es como 2 horas diarias. Si quieres seguir, no te interrumpo. Muchas claro gracias. Claro que sí, muchas gracias. De los 500 entrenadores que trabajan para los circos, nada más 2 son mujeres. Una de ellas es Malena, quien me da mucho gusto conocer. Malena, ¿por qué eligió o por qué elegiste este trabajo tan especial? Porque me gustan los animales. Aparte del circo había muchas acrobacias que yo podía aprender desde niña, pero a mí toda la vida me encantaron los animales, los perros, los caballos. Fui amante de ellos. ¿Eres de familia circense? Tercera generación de circo. Mi familia también, todos son entrenadores. ¿Cuál sería el primer entrenador de la familia Guillaumín? Mi abuelo. Después vendría mi padre y mi hermano y ¿cómo yo. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Se llamaba también Carlos Guillaumín. ¿Tu padre? Carlos Guillaumín. ¿Tu hermano? Carlos Guillaumín. Oye, era un mundo de Carlos. Todos esos todos esos Carlos que dijeron cuando tú, Malena, dijiste yo quiero ser entrenadora también. Bueno, ellos ya lo esperaban. Nada más que yo me fui también por un lado de la comicidad. Yo trabajo de payaso, trabajando un número de perritos y aparte los caballos. Así que lo que les llamó la atención más bien fue que me fuera por el lado de la cómica. ¿Empezaste trabajando de payaso? De payaso con ¿cómo te perritos. Llamabas, Malena? Luwica. Luwica. Me llamo todavía a trabajo. ¿Todavía trabajas? ¡Qué sí. maravilla! ¿Cuántos perritos? Tengo 11 perros, una trupe de 11 perros, todos de diferente raza, dálmata, border collie, lassie. ¿Hay una raza que no se use para el circo? ¿De perros? Bueno, la que casi no he visto es Doberman o un poco los que son un poquito de raza agresiva, que no la he visto en circo. ¿Cómo trabajas con tus perros antes de llegar a la pista? Bueno, en ellos especialmente, antes de llegar a la pista, los llevo casi siempre con salchicha o algún premio para que ellos me sigan o estén conmigo. ¿Dónde trabajas? ¿En la pista o en otra parte? En la pista también, del circo. ¿Sabes los nombres de todos? De mis perros, sí. ¿Cuáles son? Ah, pues tengo Pulgar, le he puesto Messi, también número de futbolistas, Shadow, Maverick, Botero, Picasso, tengo muchos, de todo les he puesto. ¿Son machos y hembras? Tengo puro macho, siempre. ¿Se eso trabaja también mejor o...? Sí, se trabaja mejor, es de preferencia en macho porque la hembra cuando entra en celo es más difícil trabajar con ella. ¿En qué consiste el entrenamiento de un perrito? Yo quiero que lo oigan las llamas que están aquí, por cierto, ¿cómo se llama? Bueno, se llama Xochitl y de aquel lado tenemos ahorita también a nuestra chaparrita, la negrita. La negrita. La negrita, le decimos negrita. ¿Qué decíamos de los perros? Bueno, los perros, básicamente empezamos un entrenamiento a los 2 meses. El entrenamiento es prácticamente juegos. Empezamos con juegos, más que nada que cuando tú lo llames, venga. Esa es una de las principales.
¿todos los animales son aptos para trabajar en el circo o tú notas cuando no tienen disposición? Todos los animales pueden trabajar en el circo, pero también el carácter del animal es el que nos sirve para trabajar en el circo. Casi siempre nosotros escogemos a los animales que sean los más dóciles, los más juguetones, los menos agresivos o también los que sean más ágiles. También son los que nos sirven. Si un perrito se resiste a trabajar, a hacer los primeros ejercicios, ¿qué ocurre? ¿Lo desplazas? No, normalmente lo que hacemos es el tradicional que siempre está sentadito y bonito. El que nunca hace nada, que está sentadito, ese es el que normalmente no tuvo actitudes. ¿Qué alimentación lleva un cachorro que empieza a trabajar? Bueno, un cachorro de tigre de Bengala empezamos con carne de pollo molida o carne de res molida, un poquito de leche, se le empieza cuando está pequeño. Por cierto, ¿con cuántos animales has trabajado, Malena? He trabajado con tigres, con caballos, con llamas, con ponis, con jirafas. ¿En las facciones de un animal puedes leer su estado de ánimo? No. Más bien es en su comportamiento, en cuestión si en la mañana comió, tomó agua. ¿Qué pasa si en un grupo de animales, en este caso, espero que no ocurra, pero pensemos en los perritos, si alguno de ellos fallece o se enferma, ¿cómo reaccionan los demás? Normal, existe un poco de depresión entre los animales cuando fallece alguno de su grupo. Normalmente todos los animales tienden a ser manadas. Tienden a generar su grupo, conocerse entre ellos. Y cuando no está uno de ellos, pues lo único que puede, igual te das cuenta en la comida, cuando bajan un poco su comida, pero normalmente a veces son una semana que se ve un poco triste los animales. ¿Cuántos minutos al día puedes entrenar con un perro? Un perro lo máximo media hora, igual un tigre. ¿Todos los días de la semana o nada más 5 días? No, lo tratamos de hacer nada más 5 días porque sábado y domingo son los días que más trabajamos. ¿Cómo se desestresa a un animal estresado? Con cariños, con la manera de hablarle. Casi siempre es nosotros para el caballo, llama, el que sea, es un shh, ven, tranquilo, shh, ven. ¿Para el elefante? Igual, prácticamente respetar su momento en el que él se sienta estresado, primero dejarle un poco del tiempo tranquilo y después trabajar con ellos. Perdón, ¿qué tanto les afecta a los animales cambiar de hábitat? Mira, si sí van de un sitio a otro, hacen giras. Bueno, ellos están acostumbrados, de hecho, ellos nacen aquí, pero realmente no hemos visto que les genere ningún estrés el que los cambiemos de un lugar a otro. Están acostumbrados a estar en el circo. Has dicho algo muy importante, los animales del circo nacen en el circo. Nacen en el circo, la mayoría nace en el circo o llega desde muy pequeño, desde 2 meses llega de edad, desde y dónde se adapta. Por ejemplo, en zoológicos privados que no los venden o zoológicos que tengan sobrepoblación de animales. ¿Cuál es el país más remoto del que llegan animales para el circo? De hecho es al revés, hay más cantidad en Europa y en otros países en los circos con animales que aquí en México. Aquí en México hay pocos elefantes, cuanto en Europa hay circos que tienen 15 elefantes. O sea, son animales que han nacido en cautiverio. En cautiverio, nosotros compramos. Ellos otros, no sabrían ni también cazar ni defenderse por sí mismos en su ambiente original, digamos. Exacto, bueno, de hecho yo pienso que los animales son donde nacen, donde se crían, y un animal, por ejemplo, como ellas, regresarlas a Perú estarían completamente perdidas porque están demasiado domesticadas, demasiado pendientes de que esté una persona que las bañe, que las limpie y que les dé de comer. ¿Cómo duerme una llama? Se echan así como los becerritos, así. Ajá. ¿Cómo llamas a una llama? ¡Llama, ven! Alex está trabajando ahora con tigres. ¿Cuántos tiene a su cargo? Ahorita tenemos 5, una manada de 5 tigres. ¿De qué edades son? Tienen de 6 a 8 años ahorita, los que tengo actualmente. ¿Estos tigres se llaman blancos? Son tigres reales de Bengala, estos son blancos y los otros son de color normal, de amarillo. ¿Los tigres blancos o de Bengala son más largos, pesan más que los otros? Realmente el espécimen, todo cualquier tigre es muy grande, muy imponente. Los blancos solamente son un poquito más grandes, porque como el color es blanco se ven más grandes, pero realmente son del mismo tamaño. ¿Cuánto mide uno de estos tigres de pie? Como 3 metros, 3 metros y medio ya estirado por completo. ¿Cuánto pesan? Llegan a pesar hasta 250 kilos. Los que tengo actualmente, los machos, están de 190 a 200 kilos por la dieta que llevan y las hembras de 150 a 180 kilos. ¿Qué come un tigre?
Nosotros le damos pollo porque es lo que más les gusta. La carne roja les gusta, pero es más seca, entonces disfrutan más el pollo. Entonces les damos 3 pollos de 3 kilos a cada uno de lunes a sábado y descansan el domingo. ¿Tienen un veterinario de planta? Nosotros ya tenemos muchos conocimientos porque somos la quinta generación de familia de circo. Y aparte tenemos veterinarios especializados en todo este tipo de animales. ¿Has trabajado con toda clase de animales? Sí, de todos los tipos de felinos o de equinos, de todo. ¿Cuál ha sido para ti el más compatible? A mí me encantan los tigres. Los tigres son como lo más majestuoso y es más ágil que el león todavía. Todos los animales son atractivos en el circo, pero ¿qué pasa cuando aparecen los tigres en la pista? Mira, los tigres son algo que en cuanto van entrando hacia la jaula se oye la reacción de la gente. ¡Wow! O sea, es majestuoso el tigre realmente en toda la extensión de la palabra. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer trabajando en la pista los tigres? Los tigres los tenemos desde chiquitos, desde cachorros empiezan y ellos les formas una rutina y ya con esa rutina ellos es lo que van a trabajar. Para ellos es divertido porque desde bebés hacen la misma rutina a base de premios. ¿En qué empieza la rutina? Cuando tú quieres mandar al tigre a que brinque un banco, eso, entonces lo vas guiando con el pollo. Entonces él siguiendo el pollo jugando, aprende, se le graba y al rato es lo que tiene que hacer. Vi a una persona que tenía un fuete. ¿Para qué lo quieren? ¿Para qué lo utilizan? Bueno, realmente los fuetes o las varitas que usamos son extensiones de nuestras manos, son para guiarlos. Tú a un tigre no lo puedes tocar porque en una mordidita pierdes la mano, ¿no? Entonces los látigos y eso son para guiarlos, no son para... La gente piensa que son para golpearlos. Hoy en día ya no se golpea a nada, ni a los tigres ni a nada. Tú creciste en el circo, ¿viste alguna vez que hubiera malos tratos para los animales? Mira, yo soy la quinta generación. Anteriormente el circo era otra cosa, ha ido evolucionando. Estoy hablando de mis abuelitos, hasta los acróbatas les tenían que pegar a los muchachos para que aprendieran. Hoy hasta los acróbatas se enseñan de otra forma, los animales de otra forma. Hasta en las escuelas, antes los maestros les pegaban a los niños, hoy ya no pasa. Todo va evolucionando, el circo realmente ha evolucionado a pasos gigantescos. Hoy estamos en tecnología de punta, tanto en alimentación, tanto en veterinarios. Tenemos los mejores veterinarios de animales de estos, los tenemos los circos. Es muy curioso lo que pasa con el circo, basta ver una carpa para recuperar la infancia. Creo que a todos nos pasa lo mismo. Cuando uno ve esas carpas también piensa, ¿cómo es posible que permanezca este espectáculo que es realmente inocente frente a todo lo demás que nos están brindando? La guerra de las galaxias, la violencia excesiva. Sí, realmente el circo ahorita compite con muchos medios, tanto cines, centros comerciales, televisión. Nosotros estamos como poquito rezagados en ese aspecto, pero siempre le echamos ganas. ¿Por qué dices rezagados? Porque la gente ya en lugar de ir al circo prefiere ir al cine o prefiere ir a otro lado porque la gente dice, no, es que el circo es para niños. Sí, pero ¿qué es lo que hace perdurar al circo? Las ganas que le echamos. Nosotros ahorita la función que estamos presentando ya no es solamente para niños, ya es muy intrépida. ¿En qué estriba la magia del circo, según tú, que conoces tanto? Bueno, realmente todo lo que ven en un acto son años de estar entrenando, de lastimarse, de echarle ganas, de te caíste, te lastimaste, te levantas y te vuelves a subir al trapecio. Todo eso solamente se deriva en 5 minutos, pero atrás de eso hay años de entrenamiento. Como entrenador empiezas también desde muy niño. Sí, bueno, realmente yo conviví con los tigres desde pequeño, pero realmente cuando ya me empecé a meter con los tigres fue a los 21 años, actualmente tengo 30. ¿Un entrenador qué periodo puede cubrir? ¿Cuántos años puede durar trabajando? Eso depende del entrenador. Hay entrenadores ya muy viejitos, pero tienen mucha experiencia. Entonces, saben entrenar muy bien. Tal vez ya no los presentan en la pista, pero son quien los entrena. Porque tienen mucha experiencia, más paciencia. Y el que los entrena, él los entrena con su ayudante, quien es el que los presenta en la pista. Una persona con el tiempo puede perder agilidad. Con los animales no sé si ocurra lo mismo y hay algo que me interesa más. ¿Qué pasa con su mente? Los animales son como las personas, cada uno tiene su carácter. Cuando un tigre entra a la pista, entran a jugar, es su hora de recreo. Juegan, brincan, se estiran, conviven con el domador, con el entrenador, con los otros tigres, conviven. Entonces ellos es divertido. Cuando un tigre entra un poquito estresado o anda de mal humor o algo así, si se hacen 10 ejercicios, se hacen 9 o 8. Entonces, no los tienes que exigir. Si el tigre quiere, va. Si no, no lo mandas. El ruido, la luz, la música que oímos en el circo, en la carpa, ¿no afecta a los animales?
Al principio los ensayos son sin música. Cuando les empiezas a poner la música, sí se extrañan. No les afecta, solamente como que les parece extraño. Después se van acostumbrando, después sigue el público, los aplausos, las emociones. ¿Hasta qué punto necesitan esos estímulos? Ellos necesitan de 3 meses a 4 ya está un número hecho, y otros 3 o 4 para adaptarse, porque como son muy cachorrones cuando empiezan a jugar, son muy juguetones. Entonces, entre que juegan, entre que se distraen y todo eso, como de 3 a 4 meses más para que ya quede muy afianzado. El animal es imponente, es bellísimo. ¿Cómo demuestra su poder ante ti? Realmente ellos nunca han necesitado usar su poder porque... Bueno, escuché un rugido que nos dejó a todos un poco inquietos, sí. Porque te imaginas la dimensión del animal y su poder, nomás las garras. Claro, a mí me encanta hacerlos rugir. Por ejemplo, yo les silbo o les... ¿Qué les silba? Solamente un chiflido cuando los emociono y nada más les silbo o les hago un grito así y ellos rugen, saben lo que tienen que hacer. Es parte de, personalmente es show, porque realmente los tigres les podemos dar mamilas, así de grande como los ves, les podemos dar mamila, los podemos acariciar. ¿Qué tiene la mamila para un tigre? Leche de felino, eso sí es muy importante, la leche. ¿De dónde la traes? Es leche que nosotros conseguimos de Estados Unidos, que es leche especializada de felino. Cuando una tigresa pare, nosotros la asistimos, sacamos a la ¿Tiene cría. ¿Tiene que ser de ese felino o de otros felinos? No, realmente solamente la leche de felino trae las propiedades de la mamá o de cualquier tigresa. Entonces nosotros asistimos a la tigra cuando pare y sacamos la cría, la metemos en una incubadora. Eso le aumenta las posibilidades de vida a la cría. Y le conseguimos leche de felino y los vamos teniendo hasta que ya son grandes. Hablas de la vida. Te hago una última pregunta. ¿Hasta qué punto los circos contribuyen a evitar la extinción de las especies? Ahorita actualmente a nivel mundial el circo es lo que más ha hecho que la especie siga. ¿Por qué? Porque la hembra, aquí están en manadas porque de chiquitos están juntos. Es cuestión que la hembra entre en celo. El macho pues esté con ella, y cada 3 meses tenemos de 1 a 4 crías. Cuando tienen las crías, las asistimos, las cuidamos y les aumentamos la posibilidad de vida. Última pregunta ahora sí, ¿cuál es el animal que está en mayor peligro de extinción? Realmente hay muchos, el chimpancé, el elefante. Nosotros en los circos ya nos los prohibieron, nosotros teníamos nacimientos de elefantes a cada rato, y ahorita que nos los quitaron, ahorita el elefante está en alto riesgo también. Y otras especies como el rinoceronte blanco. ¿Te puedes imaginar una función de circo sin animales? No, realmente no. La esencia del circo son los animales. Yo estoy seguro que a ellos, a estos tigres, les encantó escucharte. Sí.